Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Eh, es un gusto desde el Museo Sena darles a todos y a todas la, la más cordial muy bienvenida hola, a, a una nueva edición de Charlas con Arquitectos. Este programa que, que bueno, que coorganizamos entre el Museo Sena y la Escuela de Arquitectura Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues como saben, eh, todo este 2021. Hemos dedicado este programa, las diferentes charlas con arquitectos, a explorar el patrimonio arquitectónico de la región lagunera, desde el que tenemos disponible en el centro histórico, que fue una de las primeras charlas que dimos en el año, también el de Gómez Palacio, el patrimonio educativo, el patrimonio de las instalaciones de, dedicadas a la salud, el patrimonio funerario que tuvimos ahora eh, en octubre o el de las construcciones de, de, de adobe. Eh, y el día de hoy, con esta charla que vamos a, a dar inicio, dedicada al patrimonio industrial, pues cerramos las pláticas de, de este 2021, de este año. Eh, con un tema estupendo pues en el patrimonio industrial en el patrimonio industrial es en donde encontramos pues, uno de los más profundos orígenes de la región lagunera eh, eh, en la que a finales del siglo XIX y a principios del XX pues encontramos una radical transformación económica centrada sobre todo en, en el algodón eh, pero también bueno que generó otras otras dinámicas eh, y, y bueno estas eh, toda esta transformación Hizo que se desarrollara la industria jabonera, textil, metalúrgica, entre, entre otras. Eh, y bueno, para, para ello eh, tenemos al invitado del día de hoy, eh, y para dar la bienvenida, para darle la bienvenida uh, Quisiera, bueno, primero quisiera agradecer al arquitecto Gustavo Montes, que no puede estar aquí en, en línea el día de hoy, pero bueno, es, es una de las personas que ha hecho todo este ciclo eh, posible. Y también quisiera darle la bienvenida a la arquitecta Ilse Ávila, eh, de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quien le permito presentar para que a su vez dé la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Bienvenida, arquitecta. Gracias, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Gracias al Museo Rosena por recibirnos y sobre todo al arquitecto Juan Antonio Rodríguez Caballero, que es un gusto tenerlo aquí, una persona con un gran conocimiento sobre estos temas. Me permito, o sea, presentarles una pequeña reseña de, del arquitecto Juan Antonio Rodríguez Caballero, que él es arquitecto egresado por la Universidad Autónoma de Coahuila, con una mención honorífica por la Unidad Nacional Autónoma de México en 2014, cuya tesis fue. Este, acreedora del premio INA Francisco de la Maza, con el tema La transformación de la arquitectura sendaria de la comarca lagunera de 1820 a 1940, causas de su industrialización y decadencia. Y actualmente, pues él, desde febrero de 2020, trabaja en la Dirección General del Patrimonio Universitario, perteneciente a la UNAM supervisando obras de restauración en distintos muebles universitarios como la antigua academia de San Carlos, el templo de San Agustín o la antigua escuela de economía entre otros varios proyectos. Él también es docente de la Universidad Iberoamericana de Torreón y en la Universidad Autónoma de Durango Campus Laguna desde 2016 a la fecha es investigador del patrimonio histórico edificado de la comarca lagunera, además de ser expositor de maquetas de cartón de los principales edificios de la ciudad de Torreón a la fecha. Entonces, pues es un gran gusto tener aquí entre nosotros a Juan Antonio Rodríguez, te doy la bienvenida, te saludo con mucho gusto y pues adelante y todo el éxito, Juan Antonio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas, Muchísimas. gracias, arquitecto, y, y dejamos, te, te, te cedemos la palabra ya para que puedan empezar con la con la charla. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. En... Pues muchísimas gracias uh, por esta invitación a la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón. Pues eh, ahí es mi, mi alma mater. Gracias al arquitecto Gustavo Montes por la invitación también para esta, esta exposición. Y nada más, ahorita me, me confirman si se empieza a ver ya la, la pantalla, por favor. Se ve, se ve adecuadamente ya ah, listo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, el tema de día, del día de hoy que, vamos a, que voy a, a comentar pues es precisamente acerca de este patrimonio industrial en la laguna. Y pues vamos a hacer un pequeña referencia a qué fuentes cito, precisamente para la documentación que se realizó para esta investigación pues tenemos por parte del archivo histórico Eduardo Guerra, que tenían el álbum de la paz y del trabajo, editado por Irineo Paz en pues, alrededor de 1910, en cual en este álbum, pues, eh, recorre gran parte del país, pues, resalta, resaltando todos los progresos que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz, toda la industria, todas las grandes haciendas. Entonces, dentro de este... De este trabajo, precisamente, de este, de este folleto, pues aparece la parte de la laguna mencionando eh, pues, lo que fue San, eh, San Pedro, Gómez Palacio, Lerdo y pues Torreón. Entonces, eh, otro de las grandes aportaciones pues, fue la Mapoteca Orozco y Berra aquí en la Ciudad de México, con una serie de planos, realmente de principios del siglo XX. En los cuales, pues también nos, nos aportan mucha información para esta investigación. Y como lo, lo mencionaron, pues en eh, mi tesis de maestría que realicé en la UNAM, pues me centré en la transformación de la arquitectura hacendaria en la comarca lagunera. Y mi objeto de estudio, pues fue la hacienda de hornos, la imagen que aparece en la parte inferior derecha. Entonces, eh, en esta plática, pues vamos a, a ver, vamos a comentar algunos aspectos de esta hacienda y pues bueno aparte de otras otra importante bibliografía que sería citando durante la exposición entonces pues vamos a comprender el contexto geográfico e histórico sabemos que el, la, después de la conquista española en 1521 pues esta zona norte se fue explorando poco a poco y tenemos lo que fue el camino, el Camino Real de Tierra Adentro, que conectaba la Ciudad de México con lo que fue eh, Santa Fe, en el actual territorio de Estados Unidos. Entonces, el punto más cercano a nuestra comarca lagunera fue eh, Cuencamé. De ahí, pues, se eh, continúa, eh, ascendía este camino. Y vamos a ver que las primeras fundaciones... Fueron los franciscanos que empezaron en zacatecas en 1546 posteriormente sombrerete nombre de dios y una fundación lo más cercana fue en cuencamé en 1583 pero esta pues, fundación fue abandonada de ahí pues se internaron a lo que fue la sierra mar occidental hasta y subieron pues hasta esta región de california ¿no? hasta, hasta san francisco los ángeles una segunda ola de misioneros, pues fueron los jesuitas, prácticamente siguieron los pasos de los franciscanos, pero ellos sí se adentraron a lo que fue, bueno, lo que ahora actualmente conocemos como comarca lagunera. Así es que en Mapimil, lo que es San Juan de Casta, Santa María de las Parras y Los Hornos se fundaron en, en el mismo año, en 1598, y pues son los primeros asentamientos que tuvo nuestra comarca lagunera. Entonces, también eh, la minería, pues fue un, un punto muy importante. Tenemos el mineral de Mapimí, de Cuencamé, Sombrerete, Nombre de Dios, Zacatecas, Mazapil, los cuales también fueron motivando poco a poco la, la colonización de esta gran zona norte. Entonces, eh, ya a nivel territorial, pues surgen... en tres grandes latifundios que estuvieron aquí presentes en, en la región, en la comarca lagunera, que fue el Marquesado San Miguel Aguayo, prácticamente abarcando gran parte del sur de Coahuila. Tenemos lo que es el Colegio Jesuita de Parras, que era, que era su territorio, que abarcaba parte de Viesca, de Zacatecas y de Durango, y lo que es la San Juan de Casta. Entonces, de estos tres grandes latifundios, vamos a. Eh, se fue configurando poco a poco lo que es la territorialidad de la comarca lagunera. No sé si vieron el cambio de diapositiva porque creo que aquí ya no. Ya. Entonces, en este cuadro, pues prácticamente se resume todo, casi cuatro siglos de historia de nuestra comarca. Vemos que las misiones franciscanas, pues fueron en el siglo XVI, en un corto periodo, mientras que las, las, las misiones jesuitas, pues perduraron, inclusive en 1731 se fundó San José y Santiago del Álamo, que es actualmente Viesca Coahuila, fue la última fundación de una ciudad aquí en la comarca, como tal, y hasta su expulsión estuvieron en la región en 1767. Otro de los elementos, sabemos que es la, estamos en la zona norte, la Gran Chichimeca, pues había las incursiones de indios, pues eran muy comunes en esta, en esta zona, y estas se tienen registro pues ya muy cercano hasta 1870, todavía había algunos ataques a esas poblaciones. Y pues también vemos la temporalidad de lo que son la, los grandes latifundios, que prácticamente pues terminaron con la independencia de nuestro país en 1821. Y de ahí se van for, forjando las haciendas. Por ejemplo, es San Lorenzo de la Laguna, la hacienda de Casta, la hacienda de La Loma y la hacienda de La Goma. Y de la Santana de Hordas pues, surge la hacienda de Hordas. Entonces, pues nos seguimos acercando un poquito más a cómo se fue configurando nuestra comarca lagunera. Ya una administración muy, un periodo muy corto fueron las provincias internas, las cuales también nada más fue una forma administrativa de cómo, cómo manejar este amplio territorio de la zona norte. Entonces, pues vamos a empezar ya un tema de cómo era esta arquitectura colonial de forma muy breve, porque son elementos muy marcados. Precisamente aquí lo vemos eh, en lo que es la hacienda de hornos, muy cercana a, la, a Viesca, Coahuila. Y esta hacienda pues tiene una peculiaridad de que tiene dos etapas constructivas. Entonces su primera etapa, que es de un solo nivel, pues vemos las características que configuran lo que es la arquitectura colonial. Generalmente los enmarcamientos, como son las jambas, como son los dinteles o como es la puerta de acceso. Pues va a presentar este tipo de cantera. La cantera, pues fue la piedra primordial con las cuales, pues eh, resaltaban detalles arquitectónicos de las fachadas. Entonces, en nuestra región era escasa, en realidad se tenían que traer desde Chihuahua a Durango, por eso se en esa época, pues se utilizaba de forma muy puntual. Lo que era la cimentación, pues es de piedra caliza, esa sí tenemos bastante en todos nuestros cerros. Generalmente era, de estos, estos muros se construían de un metro de espesor en promedio con adobe. Sabemos que el adobe pues tiene esta propiedad térmica que ayuda a que sea fresco en verano y, y cálido en invierno. Entonces, aquí en este corte pues vemos cómo están constituidos estos estos muros de adobe vemos el, el vano de la ventana con su protección de herrería que también la herrería pues, se utilizaba muy poco ya sea en las protecciones en algunos este, detalles de lo que es el portón principal y el sistema de losa pues era a través de morillos de madera generalmente de álamos del río. Aquí en la fotografía que estamos en la parte superior pues, vemos cómo son estos morillos prácticamente son estos troncos en labrar, ya le, se colocaba un entablerado, que podía ser del mismo carrizo, podía ser algo con, con ramas de igual de, de mezquite, y sobre él se colocaba un terrado. Este sistema, pues, perduró prácticamente hasta la llegada del ferrocarril. Este, estos sistemas constructivos, pues, precisamente, eh, la llegada de este medio de transporte, pues, permitió también el arribo de nuevas tecnologías constructivas. Pero prácticamente... Toda la arquitectura vernácula de nuestra región, pues está construida con estos materiales, lo que es piedra caliza de cimentación, muros con adobe y madera para las techumbres. Entonces, pues bueno, tenemos que entrar al contexto de lo que es la Revolución Industrial, sobre todo en nombrando primeramente Europa. Pues sabemos que fue un proceso que se inició en la Gran Bretaña, pues a partir del siglo XVIII y de ahí se fue extendiendo al resto de Europa y el invento que pues sobresalió pues sobre todo fue la, el ferrocarril, lo que permitió modificar las, las comunicaciones, mejorar eh, los sistemas de transporte de mercancías, de persona y, y ese es uno de los tantos inventos que se desarrollaron durante esta época. Y hablando precisamente del ferrocarril, pues aquí vemos cómo fue su expansión en el país, en esta parte del continente europeo, que inició pues precisamente en lo que es el Reino Unido y posteriormente se fue extendiendo al resto de Europa. Y como vemos, prácticamente en 40 años, de 1840 a 1880, pues ya se había creado una gran distribución de estas redes ferroviarias en este territorio. Recordemos, pues Torreón todavía no figuraba en esta época. ¿Y qué trajo también consigo la industrialización? Pues fue el implemento de la maquinaria. Ya la parte de manufactura artesanal pues va desapareciendo y se integran estos nuevos inventos, estos procesos productivos, los cuales pues necesitan un mayor eh, tamaño en los espacios para dar cobijo a toda esta eh, manufactura. Entonces parte ya empieza a desarrollarse esta arquitectura industrial y también uno otro de los elementos muy importantes de mitad del siglo XVIII, del siglo XIX que surgió eh, fueron las exposiciones universales. La primera de ellas fue en Londres en 1851. Y esto fue el parteaguas también para la historia de la arquitectura. Ya los que hemos tenido el contacto con o el estudiado de la arquitectura, pues sabemos que este edificio, lo que es el Palacio de Cristal, construido por Joseph Paxton, pues también fue un parteaguas dentro de los materiales, ya que fue la primera vez que se utilizó lo que eh, el vidrio se utilizaba, pero no a gran escala y sobre todo lo que es eh, la estructura metálica. Entonces, todo esto era prefabricado, es, es la ventaja que tenía ya el proceso, los procesos industriales. Se podían hacer varias piezas en serie y prácticamente nomás se ensamblaban. Entonces, esto representaba menores costos en la construcción que la forma tra tradicional por medio de mampostería. Un edificio de este estilo, pues podía tardar años en construirse, en cambio ese, pues, se tiene el dato que pues se construyó en unas, unas, como unas 22 semanas. Entonces, fue una, una construcción que revolucionó la arquitectura y sobre todo permitió esa luminosidad al interior de las construcciones y pues también ampliar los espacios. Entonces, esta nueva forma constructiva, pues se empleó sobre todo en las estaciones de, Ferrocarril. Aquí tenemos el ejemplo de la Gare du Nord, que es en, en París, en Francia. Y, pues, ¿qué es lo que necesitaban? Estaban un gran espacio libre de muros in, interiores para, pues, el, el que estén para contener a los trenes y los pasajeros. Entonces, generalmente, eh, los muros exteriores todavía empez, eh, siguieron continuando con el empleo del ladrillo. El ladrillo, que también es un elemento característico de la industrialización, ya que a partir de ello, pues también se empezó su producción en masa y empezó a sustituir, pues, este, el adobe, que era como lo más tradicional, ¿no? Lo vernáculo. Entonces, si, si, si vemos esta estación de tren, pues vemos cómo es la amplitud, nada más tienen unos pequeños soportes metálicos y, pues, las techumbres ya no eran de estas esas losas de terrado o de piedra, sino que se vuelven de láminas, se vuelven muy ligeras y sobre todo pues permite la apertura de grandes vanos, de grandes ventanales o lucernarios los cuales pues permiten la iluminación natural al interior, entonces esto es la característica de, de este periodo de la industrialización, hacer edificios funcionales que sean constructivamente rápidos para poner en, en funcionamiento pero también para la época, pues, existía cierta, mm... les era difícil aceptar estos nuevos sistemas constructivos que se habían desarrollado durante milenios, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de abajo, que vemos la fachada de esta Garde du Nord, pues vemos cómo eh, pues, se recubre con canteras al estilo clásico, vemos las columnas, volutas, esculturas, y es, es para como disfrazar, para la sociedad de, de aquella época era ver como un esqueleto, entonces como que no les era sea agradable. Entonces poco a poco pues fueron este, aceptando, pero con esta transición, él al inicio pues ocultar lo que fue la estructura metálica. Pero como vemos los grandes ventanales pues también ya es un lenguaje el exterior de lo que está sucediendo al interior del inmueble. Entonces aquí ya en México. Pues prácticamente, eh, si volvemos al tema del ferrocarril, pues el primero que se inauguró fue el de la línea de Veracruz a la Ciudad de México, el cual pues, se inició desde 1837. Entonces, pues fue un periodo muy grande de construcción. Recordemos que pues también nuestro país tiene lo que es la Sierra Madre Oriental y Occidental, lo cual siempre eh, mm, fue una... Una condicionante muy marcada para el desarrollo de este sistema ferroviario. Siempre fue debido a, a la presencia de estas, de estas serranías, ¿no? Entonces, pues bueno, se inaugura la primera línea del ferrocarril, lo que, lo que conectó prácticamente a Europa con el centro de la Ciudad de México. Y eso, pues, permitió también el desarrollo del comercio con esta zona europea, ¿no? Y sobre todo el traslado más rápido de las mercancías hacia la capital. Aquí en una investigación de Ana García de Fuentes, nos, nos comenta que prácticamente en el periodo de Porfirio Díaz se construyó el 80% de la red ferroviaria que actualmente tenemos en nuestro país. Y es impor muy importante este dato. O sea, prácticamente hace más de 110 años fue cuando tuvo este gran impulso del ferrocarril como medio tr de transporte. Y posteriormente, pues su uso fue, o su expansión se, fue, se vio mucho más limitada. Entonces, eh, hubo proyectos también. Tenemos la conexión a Veracruz, se, se logró la, la conexión a esa parte de Michoacán, pero, por ejemplo, el, el tren que iba a ir hacia Acapulco, que sería el de Cuernavaca, pues nunca llegó a concluirse hasta la fecha, ¿no? Debido a las dificultades técnicas y económicas que atravesaron y sociales de nuestro país. Entonces, pues... Esto permitió, como todo buen lagunero conocemos, pues el nacimiento prácticamente de nuestra ciudad como como villa, ¿no? como urbe, con la llegada de este sistema a la región. Tenemos que llegó el ferrocarril central en 1883 y el internacional en 1888. Entonces, al, al igual que Europa, pues también esta tecnología de construir estructuras metálicas, pues también llega a nuestro país y se dio pues muy impulsado durante el periodo del porfiriato. Aquí vemos la, la construcción de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, donde estarían ambas cámaras, tanto la de diputados como senadores. Vemos el, el proyecto pues es de, de un arquitecto francés, Emile Bernard, fue el, el, el proyectista. Y vemos en la parte inferior, pues, cómo era totalmente una estructura metálica, a la cual, al igual por este inicio de esta tecnología constructiva, pues también se iba a recubrir con todo este estilo neoclásico, ¿no? E igual, si vemos una litografía del interior, pues vemos estos, estos grandes plafones ornamentales, eh, estos este, arcos mixilíneos. Entonces, siempre eh, el inicio de estos edificios, pues no vamos a ver el alma, no vamos a ver su, su constitución física, sino que generalmente se van a recubrir y así hay una infinidad de, de edificios construidos. Aquí cabe resaltar que aunque este proyecto se suspendió debido a la Revolución Mexicana, mucho tiempo estuvo el, prácticamente el esqueleto hasta que finalmente se rescató la parte central y actualmente pues es el el Monumento a la Revolución Mexicana. Otro, yo creo que de los más conocidos en nuestro país, pues es el Palacio de Bellas Artes. Y actualmente, todo el mundo que lo contemple, pues nomás vamos a ver esta, tanto al exterior al interior, como estos mármoles que lo que lo ornamentan, ¿no? Pero aquí podemos ver que su estructura portante, pues es de metal. Entonces, pues todas estas nuevas tecnologías que fueron traídas del viejo mundo, pues llegaron a través de, de este proceso de industrialización, de que llegaron nuevos arquitectos, llegaron nuevos este, todos estos sistemas que poco a poco se fueron implementando en nuestro país. Ahora sí, ya después de dar un pequeño preámbulo de, de, de poniéndose en contexto tanto histórico regional como lo que sucedió. En el mundo y en nuestro país, pues vamos a adentrarnos en lo que es la comarca lagunera. En este plano, que es la ferroviaria que había eh, aproximadamente en 1910, pues vamos a observar cómo eh, prácticamente todas las haciendas y las principales industrias pues contaban con un ferrocarril. Aquí vemos lo que es la ciudad de Torreón, como es Palacio Lerdo. Aquí, pues bueno, se, se asentaron varias industrias, sobre todo para la transformación de los productos derivados del algodón, ya sea en, en hilos, en aceites, eh, la fabricación de jabones, etcétera También se asentó lo que fue la metalúrgica. Vemos también que, pues, industrias se establecieron en dinamita, el mineral de la fundición de Maltpimi, entre otras, ¿no? Y vemos cómo eh, ya no solo eran estas dos líneas principales, que fue el central mexicano, que conectaba la ciudad Juárez, y el internacional, que era la, a la frontera de Eagle Pass, sino que también surgió el ferrocarril a Monterrey, que actualmente todavía, todavía está en funcionamiento. Había un ramal hacia Tlahualilo, que actualmente ya no, ya no funciona. Tenemos este en Tronques con Bermejillo que nos comunicaba al mineral de MapIMí. Asimismo, tenemos el, el ferrocarril Coahuila Pacífico, que conectaba, tenía su, su trayecto por medio de Coahuila, partes de. para conectar lo que es este hacia Saltillo y Monterrey. Tampoco se concluyó del todo. Tenemos también este algunas líneas secundarias que conectaban lo que son las haciendas. Por ejemplo, tenemos el ferrocarril de Hornos que conectaba desde San Pedro hasta la hacienda. Y así vamos a ver cómo se entrelazaban por medio de este sistema ferroviario. Entonces, generalmente, pues todas estas tecnologías constructivas pues eran importadas. Ya los planos, por ejemplo, las estaciones, pues ya venían establecidos y esas también... Mmm, pues parte del proceso de industrialización, el hacer elementos ya en serie, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Estos planos, pues son de la Mapoteca Orozco y Berra. Y créanme que mientras más uno los analiza, pues vamos descubriendo más información, porque no solo vemos el sistema ferroviario, sino también cómo la, los territorios de las grandes haciendas, cómo se iban seccionando cada vez más, ¿no? Entonces, como ejemplo de esta arquitectura industrial, pues tomé a la hacienda de hornos, que fue, que su, eh, tuvo un, acrecentó sus espacios a, a, un, aproximadamente en 1910. En los muros negros, por ejemplo, podemos observar que era la primera etapa constructiva, que son muros más anchos, aproximadamente de un metro, mientras que en su segunda etapa constructiva, pues eh, los muros se reducen. Tiene un ancho de 60 centímetros. Y aunque se siguen construyendo con adobe, las características formales de su fachada surgen algunos cambios. Asimismo, el programa arquitectónico, pues generalmente los espacios como oficinas, bodegas, de administración, pues van a estar en la planta baja. Mientras que en la planta alta, pues ya era la habitación. De la, de la familia Martínez. Entonces, pues vamos a encontrar que tenía lo que eran las cocinas, los baños, áreas de aseo y también pues las recámaras principales en la parte superior. Pero, pues vamos a analizar lo que son las fachadas. Aquí la ventaja para una lectura más franca, pues podemos observar su arquitectura colonial, como en el dibujo que anteriormente analizamos y vemos en la nueva parte que se amplía de esta hacienda pues ya cómo tiene estos elementos de esta nueva arquitectura sobre todo con la presencia del ladrillo o tabique como lo conocemos aquí en el centro del país entonces como les había mencionado la cantera pues pasa a un segundo término ya prácticamente se utiliza en otro tipo de edificios pero en estas construcciones que son de formas un poco más rápidas pues empiezan a emplear lo que son las, estos detalles constructivos en ladrillo. Entonces podemos observar eh, esta serie de dentados, tanto en jambas como en las, en las esquinas de, de estos inmuebles, así como los arcos escarzanos de, de ladrillo como jambas. Entonces, también esta torre mirador, si se fijan en esta hacienda, pues tiene mucha semejanza como si fuera... Una, una estación del ferrocarril. O sea, tiene un mirador construido totalmente en, en ladrillo y pues hasta las columnas del acceso que soportaban el balcón, la terraza principal, pues también son de tabique. El muro, ya en su gran masa, pues era, era de adobe, siguen utilizándolo, pero este, este dentado no solo era de forma ornamental, sino que permitía el amarre entre ambos materiales, entre el adobe y el ladrillo. Entonces, pues ya se empieza a generalizar el uso del tabique, sobre todo en, en lo que son las fachadas. Aquí vamos a ver, eh, nosotros lo conocemos como un corte constructivo, es un corte por fachada, y vemos esta característica de las temporalidades. Vemos la parte colonial con un muro muy grueso, hasta su tipología de su ventana con su gran reja ornamental de protección. El primer nivel, pues el muro se adelgaza a 60 centímetros y ya todas eh, las jambas y dinteles, pues son utilizados con el, lo que es el ladrillo. Y finalmente, la torre mirador, pues ya es un elemento construido totalmente en tabique y pues es un, 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 un espesor de 40 centímetros, que son lógicas constructivas. Que también, pues, este, andan permitiendo la altura de estos, de este tipo de inmuebles. Inclusive, pues, la hacienda de hornos, pues, superaba. Lo, lo común era que eran dos niveles las haciendas, pero ya incluso, incluirle un tercer nivel, pues, ya hablaba como de un mayor poderío económico, ¿no? Entonces, pues, eh, durante esta etapa, pues, se siguió utilizando lo que es el adobe, la piedra como cimentación, pero el, en los sistemas de losas vemos que ya son estas áreas de vigas que muchos ya conocemos, que son estas vigas este rectangulares, claramente ya hasta en medidas norteamericanas, y desaparece el terrado, se sustituye por un entablerado de madera, si, si han visitado el, el Museo Casa del Cerro, pues este sistema es muy evidente los cuales pues, permiten también aligerar el peso de las construcciones. Entonces, todo esto pues, fue trayéndolo pues, prácticamente la, ese periodo de industrialización. Y esta hacienda, la hacienda de hornos, pues también fue un, un detonante, ya que aquí se estableció una fundición. Y en este plano, que también pertenece a la, a la Mapoteca Corre y Guerra, vemos cómo el tamaño, podemos compararlo con la parte de abajo, con el casco de la hacienda, con el tamaño de la función. o sea, era bastante generosos espacios y tenía dos conexiones ferroviarias, lo que era el ferrocarril Coahuila-Pacífico y el ferrocarril de Hornos que comunica, comunicaba a San Pedro. Aquí durante la investigación, eh, pues, eh, a través del, de este documento que nos, del álbum de pasos de trabajo... Pues eh, Irineo Paz visitó la hacienda y, podemos, y nos presenta algunas fotografías. Aquí es algo muy importante. Generalmente para esta arquitectura industrial o de la industrialización, estos espacios donde se da el proceso de transformación de la materia o donde se da, eh, donde contienen las máquinas, pues generalmente son espacios que se construyen de forma rápida. Si se fijan en las fotografías... Pues vemos algunas este algunos puntales de madera algunas este vigas también la techumbre lo más seguro es que era una cubierta de lámina vemos algunos lucernarios o sea, esta arquitectura no pretendía una calidad estética lo que, lo que buscaban era la rapidez de su construcción para dar cobijo al proceso eh, productivo entonces y eso se va a repetir en muchas de las industrias que vamos a, a ver más adelante ya generalmente las oficinas o la casa donde vivía el dueño pues ese sí ya tenía mayor aportación arquitectónica no este eh, es un ejemplo del ferrocarril de hornos que le comentaba e inclusive eh, pues tenía un, un pase particular que le lo expedía el, el dueño de la hacienda y pues vemos cómo el ferrocarril pues fue fundamental para el desarrollo de nuestra región. Dentro de la investigación, pues ahí en la Mapoteca Orozco y Berra, me encontré con este proyecto que fue hacer un sistema de ferrocarril que conectara la hacienda de hornos a, la, a esa región minera de Mazapil, en Zacatecas, el cual pues no llegó a construirse también debido a la Revolución Mexicana, pero su primer tramo de la hacienda hasta, hasta Juan Guerra, ese sí se llegó a, a construir, inclusive en, en la zona de Viesca, todavía hay parte de esta fundición, ya prácticamente en ruinas, vemos algunos vestigios de algunos puentes, pero vemos cómo es esta importancia, ¿no? A lo mejor de construir de forma rápida para seguir dando, este, para no detener la producción de las haciendas. Entonces, esta línea pues ya no llegó a concretarse, pero... Tenemos el trazo de la ruta, pues la encontramos en, en lo que es esta mapoteca. Y pues también, ¿qué influyó la industrialización en nuestra comarca? Pues fue el crecimiento de nuestras ciudades. Prácticamente en 1880, pues vemos que nomás existían los tres cascos principales: lo que es la hacienda de Torreón, de Santa Rosa y de San Fernando, como en 1914, pues ya eran núcleos urbanos. Cómo llegó, pues también este sistema de tranvías, cómo se explotaron mucho más la, la, los sembradíos, sobre todo el algodón, ¿no? Entonces, pues esto permitió, ahora sí, el establecimiento de varias industrias, como hacemos como la metalúrgica de Torreón, aproximadamente en 1900, y esas son sus oficinas centrales. Actualmente, pues son las es el Museo de los, de los Metales, perteneciente a Peñoles. y. Su arquitectura, pues prácticamente son muros de tabique. Estos, todos estos de ambulatorios, son de madera, que es un material que se utiliza mucho, sobre todo al sur de los Estados Unidos. Entonces también es una arquitectura norteamericana que llega a nuestra región. Vemos, pues, estos perfiles mixtilíneos de los pretiles y los detalles, estos, pues, nos figuran como si fueran los grandes chacuacos, estas chimeneas de la, que es un elemento característico de las industrias, ¿no? de estos altos hornos. Entonces, como son las oficinas, ya las oficinas centrales, pues obviamente los materiales, la, la calidad de su construcción, pues va a reflejar eh, mayor empeño que las demás esta, instalaciones. Aquí vemos el Chacuaco, estas grandes chimeneas donde liberaban pues la, el humo de estas fundiciones, pero como lo reitero, los demás, las naves industriales, pues prácticamente nada más eran pura arquitectura funcional. Podemos ver al interior, que este era uno de la muestra de minerales, pues estos sistemas también que innovaron en la región, lo que eran las armaduras de madera. Estas no se empleaban antes de la llegada del ferrocarril. Entonces vemos, pues, generalmente los muros pueden ser de mampostería. La estructura que soporta la cubierta de, de lámina, pues, era por medio de estas vigas y polines de madera y estas armaduras. Otra de las características o ejemplos de este periodo industrial de, de su arquitectura pues fue el mineral de Ojuela, en la cual pues vemos cómo, eh, bueno, todos como buen lagunero, reitero, deben de conocer estos lugares tan importantes. En este caso, el puente colgante de Ojuela, la cual permitía la comunicación con la mina. Entonces aquí también vemos que su arquitectura en realidad es muy sencilla, nada más se busca pues, dar cobijo ya algunas fundiciones, tenemos este, lo que llama la atención, pues es la casa de los trabajadores, ¿no? En lo que es esta ladera del cerro, la cual nada más es, eh, pues es la construcción de una mini ciudad, ¿no? Y esto es también algo de, de este periodo, el, el hacer eh, estos núcleos poblacionales que surgían precisamente alrededor de la de la transformación de las materias primas. Tenemos otro de los ejemplos, lo que fue la fábrica de hilados La Fe. En este caso, pues es una, sus oficinas pues, eran de tendencia a, a la arquitectura mudéjar. Aquí lo vemos. Entonces, pues vemos el uso del, del ladrillo, de estos arcos de herradura. Aquí también este Irineo Paz nos regala algunas fotografías del interior. Si se fijan en la parte superior, pues vemos esta esta parte de las oficinas que era muy era lo más elaborado a, a nivel arquitectónico en cuanto a las fachadas en materiales mientras que los demás de la industria pues ya eran prácticamente ya mucho más rápidos de construir no entonces al igual, al igual vemos este aquí ya el empleo de algunas armaduras de, made, de perdón, metálicas, sostenido también de algunas de algunas este, columnas metálicas. Mientras que al interior de las oficinas, pues sí tenían los mobiliarios más finos, lo más seguro que eran importados en maderas finas, ¿no? Otra también, otra empresa muy importante, la compañía jabonera de La Laguna, lo conocemos como la Jabonera de la Esperanza. Vemos sus oficinas, vemos cómo emplean también esta parte de, de la ornamentación con el tabique a través de sus jambas y sus dinteles. Vemos el interior también con grandes este, acabados, muchos de ellos hasta de importación. Y aquí también vemos la construcción de esta vivienda, que, a lo mejor, que muy probablemente era para altos funcionarios, también de, de, del tabique. Y pues hay algunos todavía que todavía están ahí presentes, cercanos a, a la jabonera, que todavía se mantienen en, en pie, pero pues... Ya falta también una restauración de estos, de estos inmuebles. Pues es todo un testimonio de la época, ¿no? Esta es la misma, la jabonera, vemos lo mismo actualmente. Si nos damos una, una vuelta, bueno, ya cambió su función, pero vamos a observar cómo sus muros pues, son de adobe y prácticamente nada más los vanos, lo que son los óculos o lo que son lo, los, los perfiles que los unen, pues son construidos por medio de ladrillo. Y tenemos estas dos últimas, este fábricas que tenemos la unión de calzado. Eh, esto nomás menciona Irineo que estaba por por las vías del tranvía, esta yo no tengo el dato preciso de su ubicación. Al igual que el molino de harina El Brillante, lo menciona que está en la ciudad de Gómez Palacio, pero su ubicación exacta Ojalá alguien del público nos pueda dar alguna una luz de ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual de esta arquitectura industrial? Pues, desgraciadamente, sí, eh, con el periodo de la Revolución Mexicana, la repartición agraria, pues muchos de estos lugares empezaron a caer en desuso. Esta es el, la fundición de Mapimí, tiene elementos muy muy interesantes. Bueno, su acceso es por medio de estos arcos de, de cantera, todavía algunos pues, vestigios, porque prácticamente sus muros de adobe pues, ya están muy deteriorados, nomás los que mejor se preservan son los que son de, de piedra, pero son grandes extensiones de terreno que generalmente pues, ya, ya se están quedando como como en el olvido, ¿no? y pues es importante porque nuestra región pues prácticamente surgió de, de la industria del ferrocarril y pues todos estos espacios se pueden todavía rescatar como elementos didácticos como lo vamos a, a ver un poquito más, más adelante no también por ejemplo en varias ejidos de nuestra región pues vamos a encontrar en este caso el ejido el pilar pues esta serie de elementos que aún subsisten, por ejemplo, chacuacos, alguna serie de galerones que pudo haber sido para bodegas, despepite, que tiene toda la arquitectura industrial y que pueden ser utilizados, todavía pueden ser rescatados y puestos pues a disposición de la comunidad que los en la cual se encuentran, ¿no? ya sea una nueva función que pueda implementarse al servicio de, de estas comunidades. Aquí el barrio de las industrias, pues también el, esta herramienta de LERT nos permite dar un paso en el tiempo. Y podemos observar que en el año 2002, pues prácticamente este barrio industrial pues se encontraba relativamente en buenas condiciones. Aquí tenemos la fábrica, la jabonera La Unión, lo que es la lindandera la, la Fe y pues, lo que es la compresora de algodón. Y vemos como en menos de 10 años, pues prácticamente desaparecieron. Y actualmente, bueno, en esta zona de la Jovenela Unión, pues se, se hizo un, un espacio cultural y deportivo. También esta parte, la unidad compresora, pues también hay partes que se rescataron. Pero por ejemplo, el galerón, pues creo que ahorita también ya está en muy mal estado, que también se podía rescatar. Y pues ya muchos conocemos que lo poco que quedaba de la fábrica de la... De la fe, pues eh, se, se demo, se, tiene poco que se demolió. Pero también, este aparte del patrimonio industrial, no solo es er, de principio de siglo, también tenemos en la región de Viesca lo que fue la fábrica de sulfatos, que para 1950, pues vemos que en la fábrica en total, en total funcionamiento y ya para 2013, pues prácticamente ya quedaban las puras ruinas, ¿no? Entonces, pues son elementos que nos hablan de historia, que nos hablan de procesos, que no, no solo eh, involucran una, una pequeña parte, una zona, sino a una región, los cuales se pueden este, rescatar, ¿no? Aquí vemos inclusive pues, una película, aquí utilizó como set a esta, esta fábrica de sulfatos, como estos chacuacos, pues se convirtieron en minaretes, ¿no? Es algo... Algo, un dato curioso. Pero bueno, también tenemos este, no todo es, es negativo, sino también tenemos el ejemplo de la jabonera La Esperanza, Ciudad de Gómez Palacio, que a pesar de también tuvo, eh, pues prácticamente se desmanteló todo. Todo se. todo, la, todo el interior pues, se, se vendió al, literalmente al kilo. Pero pues los gobiernos estatales y municipales pues decidieron rescatar esta zona, por ejemplo, en la letra B, pues tenemos, son unas oficinas gubernamentales, que era parte de la fábrica, y pues actualmente es el, el, la jabonera es una, es un parque recreativo, ¿no? Y cuenta con museos, áreas deportivas, interactivas, entonces, ¿cómo podemos reciclar todos estos, estos espacios? Que generalmente, pues son de grandes dimensiones, pero el rescatar, ¿no? Este vestigio, de la industrialización. Ya forma de, de conclusión. Pues también este rescate del, del patrimonio industrial, pues en, en teoría ha sido algo reciente. También es algo que apenas está explorando, ya que pues fueron procesos a finales del 19, principios del 20 en nuestro país. Entonces, es, este busca no solo conservar lo que es la, la fábrica, no solo en el bien inmueble, sino también el entorno en el cual se asentó, se la importancia que tuvo en sus repercusiones sociales, ecológicas y económicas, los cuales modificó. Entonces, no es solo el estudio de, de, de un objeto, sino todo un gran sistema, ¿no? Y todo lo que proveía, ya sean haciendas o minas. La verdad, yo cuando veo estos mapas, como les dije, o sea, yo me puedo pasar así bastante tiempo analizando esas conexiones y, y reflexionando, ¿no? Por, ¿Por qué se conectaban? ¿Qué importancia tenían? Entonces, nuestra región tiene un amplio panorama para estudiarlo, ¿no? Y que todavía tenemos algunos vestigios que desgraciadamente también poco a poco se van perdiendo. Y para Miguel Ángel Álvarez... Ah, Areses, pues nos define también esta terminología como la arqueología industrial, que también es una, una, algo nuevo que se está implementando, pues ya es el estudio de la cultura material, de los aspectos arquitectónicos, técnicos, sociales y de la antropología cultural de las actividades ligadas a la producción, distribución y consumo de bienes y las condicionantes de su devenir y de las conexiones con el proceso histórico. O sea, una fábrica modificó totalmente su entorno, ¿no? Y, y este mismo autor nos menciona que estos espacios, pues, deben de recuperarse como un parque patrimonial. Y esto eh, uniendo, pues, las voluntades del desarrollo económico, del interés social y la preservación ambiental de una zona en, en claro deterioro. Un ejemplo que tenemos, pues, es la fundidora el, o el parque, actual parque fundidor de Monterrey, que nos anda muy extensa dejó de funcionar pero en lugar de dar paso a un desarrollo inmobiliario devastador pues se decidió rescatarlo con un espacio cultural aquí vemos todavía estos hornos que actualmente pues, son zona de museos aparte es una gran gran espacio verde recreativo cultural eh, etcétera no o sea, estos espacios, tomando en cuenta, por ejemplo, la fundición de Mapimi, pues se pueden rescatar, se puede narrar esa historia que no se debe de perder. Por ejemplo, en, en esta jabonera La Unión, pues nomás quedan algunos vestigios de lo que fue, pero es importante que hubiera algunas cédulas que nos explicara qué edificio hubo ahí, algunas fotografías históricas, porque eh, ya en unos 10, 20 años, ya las generaciones pues van a olvidar que allí hubo una, una industria, ¿no? Entonces, sí es muy importante en cada uno de estos espacios que desgraciadamente ya se van perdiendo, pues es, es seguirlos documentando. Y Eusebi pues nos menciona que cuando el elemento a estudiar está muy deteriorado, debe permanecer como un patrimonio didáctico cuya conservación no se realiza para, cuya, o sea, su conservación no se realiza solo para ser contemplado. Sino que por medio de él podamos comprender esta parte de la historia social y económica, que es una relación integral de una fábrica, hábitat del obrero y las vías de comunicación. Yo creo que una oportunidad que tenemos de este tipo de rescate pues sería el mineral de hojuela de para explicar todo este proceso: cómo, cómo vivían los trabajadores, cómo era la parte de la fundición, el, cómo llegaba el, el ferrocarril de ahí, o sea. Es como no solo dejarlo como un centro turístico, sino que también podamos aprender del, de ese espacio, de, de no, no solo ver estos este espacios ruinosos, sino que algunos los podemos rescatar, convertirlos en, en parte de museo, de servicios, yo creo que si hubiera ahí un tipo, como un tipo hostal y poder acampar ahí en, de noche, pues sería algo que atraería bastante. ¿no? Entonces, es como reinventar, no dejarlos solamente en, este spa, en esta ruina, sino darles un nuevo uso. Y pues bueno, con ello este, concluimos esta, esta charla. Como ven, pues es, es un tema bastante amplio, eh, que es ponerlo de, de forma rápida, pero bueno, da pauta a generar nuevas... Este, Nuevo tipo de, de mesas en las cuales se pueda discutir más a fondo. Pues muchísimas gracias al Museo Rocena y a la Escuela de Arquitectura por esta invitación y pues cedo la palabra a, a Sergio. No, pues, pues al, al contrario, muchísimas gracias por, por, por tu aportación, que eh, de verdad eh, vale muchísimo la pena. Digo, creo que quisiera resaltar un poco también la, la claridad y la sencillez con la que pusiste un tema que puede resultar muy, muy complejo y, y sobre todo rescatar esta última parte que, que, que mencionas, ¿no? En donde eh, es necesario no solamente... No solamente rescatar el, el inmueble, el, el, la parte física, sino también contar esta historia, ¿no? Que, que creo que, que es vital, especialmente en una ciudad o en una región como la lagunera, en donde pues, este patrimonio industrial es, el, es con, el que, con el que convivimos día a día y con el que finalmente eh, se construyó esta, esta ciudad, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias, de verdad, arquitecto, que, que, que quisiera rescatar rescatar también. La, la, la gran cantidad de ilustraciones eh, que, que nos ilustran, pues, esta, esta, todo este patrimonio arquitectónico que tenemos disponible y que aún queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Por supuesto que en, en, en Ojuela hay muchas posibilidades, pero también en muchísimos otros eh, sitios, ¿no? Y, y qué bueno que se están aprovechando, como, como, como bien lo mencionabas, en, en La Jabonera La Unión o en, en, distintas, en distintas zonas que se están reutilizando esos edificios, pero es muy necesario también. Eh, contar, contar las historias de, de, de qué, qué, qué es lo que sucedía ahí y cómo eso nos construye ¿no? finalmente identitariamente a una a una región como la, como la nuestra. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios por aquí eh, eh, en, el, en el Facebook. Eh, Le repito también a la audiencia: si alguien tiene alguna pregunta, algún tema que se haya quedado pendiente y que quisieran que abordáramos, todavía tenemos tiempo de hacerlo, por favor déjenlo por aquí en, el, en el, los comentarios de Facebook y los lo leeremos. Pero bueno, hay muchas felicitaciones. Eh, quisiera, leer, digo, nada más mencionar a algunas de las personas que han estado por aquí presentes, Alfonso Chaires, Ángel eh, Gática, Isabela Duarte. Eh, Ernesto Barrios, que también por aquí eh, nos pone, eh, eh, digo, sus, sus aplausos. Eh, Luis Tonazzi, Isabela Duarte también. Y bueno, eh, hay un par de comentarios de eh, Alfonso Chaires. Eh, quisiera nada más mencionarlos porque... Complementa muy bien la, la, la exposición. Eh, dice: expulsado a los jesuitas por decreto de Carlos III luego de la derrota en la Guerra de los Siete Años. Ello marcó sin duda un giro en el rumbo del virreinato novohispano. Se sigue palpando el legado de las misiones por parte del clero hispánico. Así es. Sí, aquí fue, sobre todo en esta región, prácticamente fue evangelizada por misioneros jesuitas. Agustín de, de, de Hinojosa, pues fue el recursos el de ellos entonces pero todavía esta vocación de sus enseñanzas lo comentaba el doctor Arnal aquí catedrático de la universidad de muchos de sus enseñanzas todavía se, se perciben en nuestra región esta forma de, de emprender de visualizar o sea es muy distinto si es una evangelización franciscana, agustina, son como más reservados, más conservadores. En cambio, a donde llegaban los jesuitas, eran como de mentalidad más, un poco más liberal, más, este, no tan religiosa, sino más objetiva. Sí, sí, sí es interesante también ese, esa comparativa. Sí, claro, y, y sobre todo toda esta herencia también arquitectónica, ¿no? Que, que nos marca un poco las misiones jesuitas que, bueno, que sobre todo en este caso en, en, en Parras, eh, pero que de alguna manera también marcan un, un estilo propio de... De, de la ciudad y, y bueno pues muy cierto no después de la expulsión eh, incluso incluso siglos después pues seguimos palpando un poco ese ese legado Verdura. Eh, el mismo, el mismo Alfonso Chávez también menciona que una de las características geográficas, eh, sumemos la gran inestabilidad que el país vivió durante esos 40 años, pasando por la independencia de Texas, la invasión estadounidense, las guerras de reforma y la intervención francesa, las obras ferroviarias se vieron constantemente mermadas. Así es, sobre todo lo vemos en el, en el tramo de Veracruz a México. Todas esas guerras o todos esos conflictos, pues, interrumpían, ¿no? Interrumpían su construcción y fue hasta con Porfirio Díaz que se dio como el, el mayor auge ferroviario, y que hasta la fecha ha sido la mejor época que tuvo nuestro país en cuanto al desarrollo de, de ese sistema, ¿no? Sí, una red que sin duda tiene ya ya más de un siglo y, y se sigue utilizando, a lo mejor no, no en su extensión completa, pero <laughs> seguimos sacándole provecho ¿no? a esa a esa red eh, que, se, que se hizo en el porfiriato. Y bueno, también algunos comentarios. Eh, Slovia Castrejón dice que saludos muy interesante. Luis Tonazzi dice que eres el mejor, Juan Antonio. Eh, pues también un gusto. Eh, León Castrejón también menciona sus, sus felicitaciones. Eh, Gustavo Montes, que también al, al cual le debemos también esta, esta charla y este proyecto a nivel de, de gestión, eh, menciona que las fábricas eh, cerca del tranvía del tranvía estaban entre lo que hoy es el Francés de la Laguna y hasta una parte de trincheras, uh -huh. que por ahí también estaba pendiente ese, ese dato. Perfecto, eh, sí. sí, porque te digo, nomás menciona que estaba cerca de las vías del tranvía, pero no, no especifica. La lectura, entonces, qué bueno que ya tenemos ese dato, inclusive hasta se puede hacer como una hipótesis de dónde pudieron haber estado estas, estas fábricas, que obviamente tenían una conexión cercana al ferrocarril, ¿no? Claro, claro, pues finalmente todo estaba conectado eh, por, el, por el ferrocarril. Eh, también Jairi Enebi González dice: Muchas gracias por compartir estos maravillosos conocimientos, como en antaño, el recorrido histórico de nuestra ciudad. Gracias, arquitecto Juan Antonio. Ya, gracias. En alguna otra visita, ojalá se pueda repetir algún, algún recorrido eh, presencial por las por distintas zonas de, de, de la laguna. Sí, ojalá es. que, que se pueda. Sería bastante interesante, bastante. Eh, también Alfonso Chaires menciona esta pregunta, ¿qué postura ideológica considera que debe tomar arquitectura y el entorno urbano regional? Dado que el análisis nos permite ver la riqueza cultural entremezclada por la influencia novohispana, el posterior boom del porfiriato y la nueva concepción revolucionaria, una vez que comprendamos dónde nos posicionamos, quizá concibamos una nueva perspectiva para el entendimiento de esta interesante región del país. Es que ahora sí vamos a dividir en tres secciones, ¿no? Tenemos se mencionó algo de lo que es la arquitectura vernácula, que es la que estuvo presente en la época colonial, esta arquitectura industrial que es referente precisamente a las fábricas, y tenemos la arquitectura que trajo el, el periodo del porfiriato, que eso ya hablamos de un eclecticismo. Entonces, mínimo podemos mmm, vislumbrar estos tres, tres tipos de arquitectura que están presentes en nuestra región, y, y el ver cómo se entrelazan. O sea, en, tanto si hablamos de arquitectura industrial, pues los materiales siguen siendo los mismos sigue siendo la adobe, sigue siendo el ladrillo. Si hablamos de arquitectura ecléctica, que inclusive hay, hay un video que también participé de un programa de que es precisamente de esta arquitectura ecléctica de o arquitectura del porfiriato, en la cual se hace este análisis de, de que a pesar de que son estilos importados en nuestra región, pues los estos materiales Siguen estando presentes la piedra de la región, el, el tabique, el ladrillo, el adobe, la madera. Entonces, son distintas tipologías, pero hay una característica es que en nuestra región convive. Hay zonas que a lo mejor es pura arquitectura colonial, otras de que ya son arquitectura un poco más contemporánea, pero la característica de nuestra región, y sobre todo después de la revolución, que ya empiezan estos movimientos de Ardeco, Arnubó, Funcionalistas, racionalistas. Entonces, en nuestra región podemos ver una amplia gama, pero ver cómo, eh, cómo convivieron. Aunque desgraciadamente, mucho de la nueva arquitectura destruyó a la histórica, pero aún así tenemos edificios interesantes que también tienen que ser como valorados, analizados, para integrar como esta identidad regional. Por supuesto, creo que un recorrido a pie por el centro de Torreón o el centro de Gómez es también un viaje como por estas distintas épocas, en donde ciertamente quizás los materiales sean los mismos en algunos casos, algunas variaciones en otros, pero que nos dan testimonio de, de, pues de una riqueza cultural, de gustos y, y un auge en diferentes momentos del, 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 de la ciudad que que bueno, es único de aquí de, de nuestra región. Así que pues excelente. Eh, Alfonso Chávez reitera una que es una excelente presentación. Sergio Eduardo Olivas eh, también manda sus saludos. Y eh, Carolina C.G. también manda sus felicidades. Y Gustavo Montes finalmente pone muchas gracias por compartir este patrimonio, que es de los más endebles cuando se abandona. Un abrazo. Muchas gracias. Y pues ciertamente, creo que es uno de los, de, los, de los que más forjan una ciudad y que a la vez también es de los que más se quedan desapercibidos también en, a, ante la mirada pública y los que más es necesario abordar, ¿no? Eh, ya que eh, en su rescate y en su revaloración. Pues muchísimas gracias, arquitecto Juan Antonio. Eh, me gustaría ver si la arquitecta Ilse Ávila está por aquí presente, nada más para despedir el, la, la transmisión. Aquí está de este lado. Y eh, pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias Juan Antonio por ilustrarnos con esta presentación como menciona Sergio muy clara, muy importante y que pues prácticamente son los vestigios de lo que fue el crecimiento y de lo que es la comarca Lagunera y la importancia del ferrocarril que trajo el desarrollo con él. Gracias. Muchísimas gracias arquitecta por la invitación. Muchísimas gracias. Y también, bueno, recordar al a arquitecto Gustavo Montes, que, que, bueno, estuvo por aquí en la transmisión, no pudo estar aquí en la, en, en la cámara, pero, pues, de verdad, una, una piedra central en este, en este proyecto. Y, pues, eh, muchas gracias a todos los, los asistentes que nos eh, acompañaron en esta, en esta transmisión. Es la última charla de arquitectos que tenemos este año, pero ya eh, el próximo año retomaremos y esperemos que también sea ya en formato eh, tanto presencial como digital. Ya veremos, los les tendremos por ahí alguna, alguna sorpresa. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias arquitectos, qué, qué gusto saludarlos. Gracias, muchísimas gracias y cuídense mucho, o bajen la guardia. No, hay que, no hay que bajar la guardia, eso es muy importante, especialmente en estas, en estas fiestas. Hasta luego. Hasta luego, gracias Sergio, gracias. Juan Antonio. Gracias.